Francis, si no estuviera yo en este lugar, frente a una cámara, públicamente, en la vega entera, que y el país que lo está viendo, si fuera, si estuviera haciendo diligencia con un abogado bueno, para que si es verdad que yo se beneficie lo que él busca en la calle, estuviera haciendo diligencia con un abogado bueno para que se dé la calle. La muestra que no es lo que ellos dicen. Mira, yo estoy aquí dejando para que el Ministerio Público me la mande para la Fortaleza. Yo no quiero que la policía me mate mi hijo, y mi hijo está haciendo muchas cosas mal hechas, y yo todo malo no voy. No quiero que cuando yo esté acostada lleguen y me digan a mí, ni a mí ni tu hijo lo encontramos muerto porque la policía lo mató. Si yo tengo que mantenerlo en la cárcel, yo lo mantengo, pero que sea en la cárcel. Yo le pido a los fiscales, a los magistrados del Ministerio Público, que por favor, que no me lo suelten, que no me lo suelten, que ya de muchas veces y me lo sueltan otra vez. Y si mi hijo no lo sueltan, aparece muerto, los fiscales van a ser los culpables de la muerte de mi hijo. Muchísimas gracias. ¿El nombre tuyo cuál es? Yanil, es su Paulino. ¿Y la persona que está detenida, que es tu hijo, cómo se llama? Robertico Rafael.